Hola, soy Ivette Mendoza y este 10 de febrero acompáñame a dar un recorrido a través del tiempo y conocer qué ocurrió un día como hoy, pero de otros años. En 1782 se concluye el templo y convento de los Siete Príncipes y el 24 del mismo mes llega a esta ciudad de Oaxaca las monjas del convento de Medina Celi de la Ciudad de México para fundar el convento de monjas capuchinas descalzas de abajo o de indias, permaneciendo durante muchos años en este lugar hasta que se aplicaron las leyes de reforma. 1973 es inaugurado el Observatorio Astronómico Popular Punta Vista de la Ciudad de Oaxaca en el Cerro del Fortín. 2011, fallece Genoveva Medina de Márquez, primera senadora de Oaxaca y diputada local. También fue lideresa de mercados públicos, fundadora de las chinas oaxaqueñas. En temas internacionales, un día como hoy, pero de 1939, muere el Papa Pío XI a causa de una pulmonía. Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Y este 10 de febrero el santoral nos permite celebrar a quienes llevan por nombre Silvano, Escolástica, Sotera y Astroberta. ¡Muchas felicidades!